reiteración reiterada del reglamento. Gracias, presidente. Felicidades por tu interpretación en esta ocasión. A ver, yo me refería a las zonas metropolitanas como uno de los avances de la reforma, al que por primera vez en la Constitución se va a citar el tema metropolitano cuando es un país urbano. Más del 50% de los mexicanos viven en zonas urbanas metropolitanas y es la primera base constitucional para establecer una coordinación. Me parece que estas comisiones que se van a establecer pues van a ser un antecedente importante. Dije además que el reto que teníamos en las alcaldías era construir un mixto entre el municipio y un órgano de gobierno necesario para las zonas metropolitanas. A ver, rápidamente quiero aprovechar para coincidir con lo que ha dicho aquí el senador Encinas. Creo que más allá también de pedirle al presidente de la República y al jefe de gobierno que nombren a ciudadanos distinguidos, del cual pues todos nos sintamos identificados para que sean parte del constituyente, que no necesariamente representen a los partidos, me parece que habría que proponer también al Congreso de la Unión, a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados, que los senadores, senadoras, diputados, diputados que sean seleccionados, pues sí tengan un interés en la capital de la República y no vayan a ser enviados nada más para representar un número, para formar una mayoría, sino que haya aportaciones relevantes, evidentes de estos legisladores seleccionados para que puedan contribuir a enriquecer el debate, además de que haya un criterio de paridad, que no obedezca necesariamente a una distribución partidista, que no refleje necesariamente el peso político de los partidos en las fracciones parlamentarias, sino que hagamos un ejercicio serio y demostremos a la ciudadanía que no vemos a la Ciudad de México exclusivamente a través del cristal del color de los partidos políticos. Gracias, presidente.